We'll go. ¿Lo agarro? Yeah, right here. Dale. What a well-run PR operation. Right, here you go. We can go in person first. ¿En español? Sí. Hola, ¿cómo estás? Un clásico más que se juega aquí en Los Ángeles. Ustedes llegan en mejor exposición, en mejores condiciones. ¿Cuál es tu pensamiento acerca de esto? Bueno, sabemos que es un clásico, sabemos que es un partido aparte. El año pasado nosotros estábamos medio mal en la tabla y pudimos ganar, así que es un partido diferente donde todos van a dejar el máximo y esperemos que tengamos una buena tarde y sea para nosotros. ¿Qué puede esperar la afición del Galaxy en este caso para este partido? Lo mismo de siempre, como empezamos este año, a darlo todo. En lo grupal estamos muy bien, eso es lo importante. Individualmente nuestras figuras están demostrando, así que seguir así, seguir con ese paso y tranquilo, la afición ya sabe que nosotros vamos a dar el máximo. ¿Qué te parece esta temporada que iniciaron de manera excelente a la temporada de la pasada? Bueno, es normal, estamos muy contentos con el inicio de estación que tuvimos. Si comparamos con el año pasado es totalmente diferente. Pero hay que seguir así, sabemos que es el principio y es un torneo muy largo, así que hay que seguir con la mentalidad ganadora que tenemos este año y seguir unidos como hasta ahora. Gracias. ¿Cómo te sentís, Gastón, con la cuestión de la lesión que ya de a poquito has ido agarrando minutos, ya arrancaste como titular? ¿Cómo vas con eso? Bueno, bien. La verdad que fueron 6 meses muy duros para mí, donde parecía que iba a ser menos, después se alargó un poco más, pero hoy por hoy me siento muy bien, me siento con mucha energía, me siento, la rodilla está estable, así que estamos al 100% ya. Lo decías recién, que el año pasado llegaron de manera diferente al clásico. Yo creo que es la primera vez en la historia del clásico, del tráfico, que ustedes llegan también con gran diferencia con el AFC. ¿Esto puede ser algún tipo de presión extra para ustedes? No. Bueno, es un clásico. Ya se saben, los clásicos se cargan por sí solos. Esa de la línea que te da salir a la cancha. Pues sabemos que es buen momento, pero eso varía muy poco. Ellos tienen un buen equipo también, lo demostraron también el año pasado. Así que nada, se espera un lindo partido. Espero que haya muchas emociones y que sea para el lado nuestro. En cuanto a funcionamiento, ¿qué ha cambiado de la temporada pasada a esta, sin nombrar futbolistas, pero en funcionamiento, en juego colectivo, para crear tantas chances de gol como están haciendo? Sí, hemos trabajado mucho en la parte de la presión alta. Creo que hemos mejorado bastante en ese tema. Y después, bueno, se puede hablar también de la gente que llegó, que la verdad que nos ha dado una mano muy importante en este partido. Ricky está en un nivel excepcional, que esperemos sigue así todo el año, porque es imparable. Cuando está contento él se nota y hace disfrutar a todos del fútbol que él tiene. Julián dudó recién cuando le pregunté del mate, quién lo hacía mejor, al final dijo que era vos y que el asado, y que el asado también. Sí. Por supuesto que le hice decir que el uruguayo era mejor que el argentino. Está perfecto. La verdad que sí, bueno, él saca a pasear el mate y lo lleva a todos lados, pero no toma, él toma el nuestro. ¿Ah, sí? Sí, lo saca para la pinta, ¿no? Lo saca, lo lleva a pasear, no sé. Conoce los estadios el mate. Bueno, y el pelado Cáceres reconoció también que vos sos el mejor, sos el parrillero número uno. De cuanto a parrilla puede ser, sí. No sabe, el pelado no sabe prender el fuego, así que... En cuanto a mate, tomamos caliente el pelado. Sí. En cuanto al mate, ahí estamos, compartimos el mate. Alguna vez se lo hace él, alguna vez yo, así que... Bueno, lo mejor de los éxitos el sábado, Gastón, y me alegro mucho que ya estés bien recuperado, listo para lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias para... Gastón, una última, ¿puedes mandarle un mensaje a la afición para que se comporte, para que no pase de...? Porque regularmente sí, los obvio, clásicos... obvio. Se sabe que la adrenalina te lleva a hacer cosas que no son debidas y nada, esperemos que sea un clásico pacífico, tiene que serlo, para demostrar que la raza de personas que somos también, del tipo de afición que somos también, en cuanto a respeto y todo, y demostrar que somos la mejor afición. Eso es lo más importante. Any questions on Zoom? Rob? Hola, Gastón. Muchas gracias por tu tiempo. El equipo va invicto ahorita. Obviamente van a un clásico de la ciudad. ¿Qué importante es ganar este partido para mantener el impulso del equipo y cómo van jugando ahorita? Bueno, la verdad que es muy importante seguir con el triunfo, seguir con esa línea que hemos mantenido durante el principio del año.
Sería fundamental. Y más ganar a un rival de ese espesor, ese clásico. O sea que para nosotros sería muy importante. También sabemos que ganando se mejora las cosas que no están funcionando. Así que nada, hay que seguir metiéndole. Y el torneo es muy largo. Así que si no se logra el objetivo que es ganar, hay que seguir con la línea que tenemos, que hasta hoy no ha llegado a estar primero en la liga. Gracias, Gastón. Gracias.